Solera es algo más que folclore, pero no podemos olvidar ese folclore que es el alma, el sentir de nuestro grupo Solera. Ayudamos a enriquecer la cultura popular, pues, como sabes, con los premios a Laurino del año, unos premios que promueve nuestra asociación desde hace más de 19 años ya, pero a base del esfuerzo de las personas que lo llevan. Y pues hemos conseguido crear una cantera muy importante en lo que es el baile. ¿Ahora qué toca? Pues que toca hacer realidad ese proyecto que empezó de los coros. Aquí de Laurín, bastante, sí, mucha. Sí, sí. Amistad profunda y con los demás, pues, una relación muy fluida y muy, muy amistosa con todos. Muy bien. Bueno, Paco, si quieres vamos a pasar al segundo bloque de la entrevista y hablar ya de tu obra, ¿no? De tu obra artística, ¿no? ¿Mi obra? Bueno, pues mi obra, si tú la llamas obra, cuando tú quieras. Si quieres nos vamos un poquito aquí, que hace calor, y nos acercamos un poco al jardín y estamos... ¿Y seguimos allí? Frescos, estamos allí. Pues venga, perfecto, pues sigamos allí. Para allá. Vámonos para allá. Bueno, vea, la vida... Y a Dios le pidió permiso de hacerlo en Andalucía, y asomándose a una estrella vio desde arriba esta tierra, entre la playa y la sierra, brillando entre la macella. Bueno, Paco, pues este paseo que hemos dado hasta tu jardín, los espectadores han tenido la oportunidad de escuchar el himno de Laurín de la Torre. Cuéntanos un poco cómo fue la historia. La historia del himno fue, bueno, pues, casual como todas las cosas. Bueno. Bueno, como podéis ver, me encuentro con Manuel López Mestanza, teniente de alcalde de Alaurín de la Torre, licenciado en Historia, que nos acompañará en el programa de hoy en este paseo por el Alaurín de los 80. Ahora mismo... Tú mejor que nadie para, como ha dicho Juanma, para hablar de este rincón, un rincón que, bueno, que es tu historia, es tu vida. Explícanos, ¿cómo ha cambiado toda esta parte de aquí en estos últimos 40 años? Pues ha cambiado muchísimo, porque cuando mi padre empezó aquí, hace 55 años, esto era campo, era un solar lo que compró, en 26.000 pesetas, donde hizo la caza, el taller... ...tiempo de lavarle, como digo yo, a lavarle la cara. Y el negocio, pues ha cambiado porque como ha cambiado todo, ¿no? Es decir, antiguamente tú te acuerdas que en nuestra calle, pues pasaba aquí a los coches y teníamos el taxi de Miguel Carrasco ahí... Y las imágenes que vemos en la... ...aparcado y... Exacto. Hay que currar. muchas gracias por todo. No, gracias a ti que por cedernos este tiempo, que sabemos que tu agenda... Bueno, hay muchas cosillas, pero espero que el programa sea del agrado de todas las personas que yo sé que te siguen a través de... o que te seguimos a través de Internet. Muchas gracias, Manuel. Hago entrega del micro y... A trabajar. Gracias, Manuel. Pues nada, seguimos.
nos va a comentar José Antonio lo que es la veta de hierro, lo que buscaba el minero, ¿no? Bueno, vamos a ver, si alumbras hacia este lado, lo verás aquí, que verás este material así como en aspecto como de escoria, como de material deshecho. Esta es la veta, este es el mineral que viene buscando el minero. Entonces, la mina va siempre buscando este filón. Cuando el filón se agota, pues entonces la mina hace un quiebro hacia un lado, hacia otro, siempre buscando lo que es este mineral. Este mineral está entre grietas en lo que es la propia caliza. Y bueno, el sistema de seguridad es bastante deficiente en la mina, pero sin embargo, fijaros, cuando ellos detectan... Pues seguimos ascendiendo en la senda, que como me comenta Juan, las sendas normalmente van acompañando, en este caso, a la cañada de Jabalcusa. Correcto. Y coméntanos un poco, Juan, lo que me has comentado antes, que me ha impresionado, de que realmente esta senda, en la época de la posguerra y de... Todos estos senderos se aprovechaban para el transporte de mercancías desde Torremolinos hasta el pueblo.